siento, amigo surfeador, pero te destruirán. Iron Man. Detecto una nave entrante. ¡Cuidado! ¡Van a disparar! ¡Tony! ¿Estás bien? Ladrillos cósmicos. Dominaré el mundo. Pero primero, tendré que evitar que lo destruyan. Esto hubiera sido mucho más fácil si lo hubieran capturado intacto, en lugar de volarlo en piezas. Llegaron los Vengadores. Saben cómo arruinar cada plan malvado. Su plan es fantástico. Mala elección de palabras, Dios de los Daños. Prefiero decir que es espectacular, probablemente estupendo. He contratado a todos los villanos, malos chicos y secuaces oscuros que pude encontrar. El Rayo Doom del Doctor Doom. Un poco trabalenguas, pero está bien. Hablando de eso... Silencio. Ahora debemos rastrear más de estos ladrillos cósmicos poderosos para energizar mi arma. Sus deseos son órdenes, mi señor. ¡Muy bien! ¡De acuerdo! Dejaré que se marchen cuando me traigan algunos de esos... ladrillos cósmicos. ¿Por qué no me nombraron el supervisor aquí? Ese muchacho tiene arena en el cerebro. ¿Atacar el Grand Central en hora pico? Eso sí que es algo criminal. Hulk, debes mirar antes de saltar. Sé, chicos malos. Los muchachos de S.H.I.E.L.D. creen que debemos formular un plan de ataque cuidadoso utilizando... O simplemente podemos aplastar todo. Buen plan. Caballeros, bienvenidos a Nueva York. Mira este desastre. Ahora sí, muy buenas a todos. Soy Alejandro 2005. Estamos en una nueva serie. Estamos con Lego. Quizás Marvel, puedas intentar levantarlo con fuerza. Y acá estamos con mi hija, obviamente. Dale. Hola. Le tenés que echar, ya estás, ¿no? Sí, ya, Hulk, sí, recuerda que puedes volver a la normalidad si te tranquilizas. El enanito rojo. Iron Man, mira, Hulk aplasta, toma. Ya. Sí, pero ¿cómo me muevo? Con el stick izquierdo. No, a ver, segundo. La estás, habilidad de volar algo es algo que podría ayudar. Bien, porque... Ahora sí, disculpen la transición, pero no funcionaba el mando. Y ahí está, con esta hago Hulk aplasta. Toma, Hulk aplasta. Habla más cerca del micrófono, porque si no te escuchaba. ¡Puedo volar! Tampoco te coloco más en el micrófono. Perdón. Ah, mirá, de parte de la pantalla, está buenísimo. Sí. Hace rato que no vi un juego de ese estilo. Lo que no sé es si sí, Hulk aplasta, pero con qué otra cosa. Ah, con necesitaremos esto. Necesitaremos algo explosivo para cargarnos de ese Lego. Hulk aplasta, toma. Pero yo quiero hacer otra cosa además. Yo hace rato que no juego un juego de Lego. No hay nada más que pueda. Wow. Ahí está, ya estamos. Sí, pero en mí está más fiel, ya puedo volar. Ah, pero Hulk aplasta, toma. Ah. Sí, pero yo vuelo. Pero Hulk aplasta. ¡Puedo volar! Y puedo
deja de pegarle a todo el peso de ahí. Pero que estoy tratando. Ahí está, ahí lo rompí. Voy a romper ese, sí. Para poder ver así. Y la UMA dice para que lo vea. Vuela muy alto. Oye, ¿qué hizo? No, no. Me convertí en el mamón de bala. Doctor Banner, este bueno, podría ser un... Enojate. Enojate, mira como así. Genial. Ok, ahora sí, con la... Tu risa es peor que la mía. Acá. Mira, ¿me ves? Te veo. Hijo mío. Ahí está, ya está. Cuida la cámara, me arde. Che. Wow. ¿Y ahora para cómo que va? Me están mareando con la cámara. Parece que tiene que pasar. ¿Y ahora cómo va? No, que tú me tiró ese automóvil como si fuera un juguete. Che, ¿cómo? Vamos, Tarito, no me pegue. ¡Bien, moneda! Es como le hacen gracia a Loki en la película. ¿Por? Sí, puedo volar al... Ahí está, bombo. ¿Me quieres parar? No, no. No llego. Pero no me trae, no. Púlsala acá. ¿Qué? A mí me... Sí, Con Iron Man. Cuando Iron Man tenés que tocar la cala, acá es el especial, creo que te puse el círculo. Sí. Sí, ese. Ah, ahora, ok. Ahora con, tenés que mantenerla acá y armarlo. Manténela acá en las piezas y creo que lo tenés que armar ahora. Ahí está, ¿ves? Y ahora yo le doy acá. Tres. Me diga que ya me tiene un podio. Pero yo puedo volar. ¡Oh, uno! ¡Caí! ¡Vive, caí! ¡Eli! ¡Eli! No puede hacer nada vos mientras yo me doy el golpe con este chavo. ¡Yo estoy enojado! Toma, mira. Lo voló a... Ahí está el hombre de arena. Creo que te daré una mano. ¡Dos! Ok, ahí seguro tengo que hacer algo vos. Maldísimo chiste. Este no será un día de playa. Sí, con vos. Acá. ¿Qué tocaste? Yo no fui. Yo creo que lo vas a tener que tirar con algo. Sí. Vos tenías un poder que dispara. Sí. Claro, pero... ves, pulsa la cara, disparale con Iron Man. Sí, para que no me deja avanzar. Con un círculo lo tenés que disparar. Qué raro, me matan. Está peor que Bacteria, ahí está. A la mano dispara. Entonces no me empujes. ¿Qué te digo? Yo no soy la manita. Rompe eso. No, tenés que dispararle las manos, no quiero hacer. Bueno.
Wolf. Se mueve. No, la atraviesa. Pero la atraviesa. ¿Qué te digo? Pero le tenés que pegar las manos. Ahí, ve, ahí lo pegas. No, no, no acercarte. Pegarlo de lejos. Sí, ya se mata. Ah, ahí está, tenés que mantener apretado el especial y dispararle eso, ¿ves? Y ahí saltar. Pero cerca de las manos, por eso. No tan cerca. ¿En qué quedamos? No tan cerca, de ahí. Le tenés que disparar de ahí. No, pero mira la mano. ¿Qué? Pero no, manteniendo apretado el botón. Cargue, eso. Marca el más cerca. Disparale a esto de acá, ¿verdad? A esto de la derecha. Sí. Sacame al bicho. Sacame. Ah, espera, espera. Ahí está. Te tiré para allá. Correte, ya está, ya está. No, ok, para este lado entonces. Ah, que okay, ah, esto no le tendrás que tirar. Sí. Viste, ya te quejaba. Ni me decías a mí. ¡No puedes vencerme! ¡Ya he ganado! ¡Ah! ¡Y sin manos! Dale, dale. Ahí vamos. Parece que tenemos un arribo inesperado en la terminal. ¡Odia demoras! Es genial como lo vuela. Que su destino está escrito, muchachos. Qué pesado y qué chistes malos. Muros separan gente. Me encanta matar a estos bichitos. Al menos conozco un buen lugar para jugar voleibol en la playa la semana entrante. Solo personajes de fuego pueden. Pueden cortar las formas del ego dorada. Debes mojar este muro de área para debilitarlo. Ah, ok. Como es de arena. Acá hay agua. ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Aplasta! ¡Hulk! ¡Hulk! ¡Aplasta! Hay que buscar la forma de llevar ese agua al muro. Acá hay agua. Adiós. Claro, acá ves.
No, acá está el agua. Usa el personaje. Yo sé, ya lo vi. Tenés que usar el mamotreto. No sé, a ver. Ese. ¿Ves? Usa un personaje con sentido sobrehumano para revelar los objetos. Pero no te chives. Ok, vamos a dejar el capítulo este hasta acá y después vamos a ver bien cómo se resuelve este nivel, porque ya no trabamos ni bien arrancamos, así que bueno. Vamos a dejarlo hasta acá y después lo seguimos en otro momento. Espero que les guste, es un buen juego, por lo que se ve está muy viola. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Adiós.